Nos hemos quedado hablando de la figura de Juan Carlos Real. Todos recordamos hace poquito su periplo, su paso por Cartagena, un jugador que desapareció. Aquí insistíamos semana tras semana, Carlos, que era muy raro que un jugador, su trayectoria, de su edad, ni mucho menos está en el ocaso, de su talento, ¿por qué no había funcionado? Y al final, no sé si la confianza, la dinámica, pero parece, todavía tiene que dar mucho más. Pero parece un jugador distinto al del Sí, Cartagena, no, no, por lo menos en totalmente. implicación, en sacrificio, corriendo. No es que tenga que hacer un súper esfuerzo, porque es un jugador de otro perfil, pero No, un jugador pero que el que está más implicado, corrió. que se le ve que está Claro, implicado. yo creo que sí que es verdad que Juan Carlos Real aquí en Cartagena pagó mucho el contexto en el que cayó. Primero, porque el inicio con Víctor Sánchez del Amo, donde sí que tuvo alguna oportunidad más y marcó algún gol y demás. Sí que es verdad que el equipo en aquel momento era un desastre y ahí no había donde encajara ninguna pieza y donde nadie podía encontrar un poco de continuidad ni su mejor versión porque el equipo era un desastre. Y luego viene Calero, que su manera de concebir el fútbol y su manera de entender, pues no tenía cabida una pieza como Juan Carlos Real para jugar ahí en la media punta, para jugar un poco en esa zona de enganche detrás del 9. Sin embargo, yo creo que en el Murcia ha encontrado un contexto totalmente distinto y sobre todo un entrenador. Yo creo que coincidieron en el Sí, en el Almería, si no Almería, recuerdo mal. claro. Seguramente su mejor temporada en segunda. Claro, y yo creo que es un entrenador que lo conoce y que sabe dónde explotarlo y que por eso está insistiendo seguramente en él, porque prácticamente desde que llegó está siendo titular y está jugando y además, bueno, pues ahora está dando su fruto. Yo creo que Juan Carlos Real, con continuidad, con Cariño. cariño y teniendo las cosas de cara, es decir, que le vayan bien las cosas a él, le vayan bien las cosas al equipo y demás, es un jugador que le va a dar mucho al Real Murcia. Y yo creo que en el Cartagena, bueno, pues se perdió, pues porque las cosas no vinieron de cara y seguramente no sea su mejor faceta la de luchador o rebelde, de intentar, bueno, pues yo me gano un puesto por mis narices y demás, entrenando y tal. Pero yendo las cosas de cara, yendo las cosas bien, él dando pases, marcando goles y el equipo funcionando, Juan Carlos Real va a ser un jugador diferencial Y en a esta categoría. diferencia de la temporada pasada, yo creo que este año tiene en el banquillo a su mejor amigo, por decirlo de alguna manera, en la figura del entrenador. Sí. Porque en cuanto tiene oportunidad, le da No, y confianza, además. sea metiéndolo en un partido en Alcoy como era Claro. el día complicado, A ver, pero qué total. Si el club ha hecho una apuesta no, por sí, él, sí. O un ayer contrato por varias temporadas. públicamente Seguramente dándole cariño, hace diciendo que fichaje va a más ir a más, que mediático, lo puede ser. conoce, que al O más principio le cuesta, importante. pero que va a ser muy Hombre, importante. Bueno, sabe el Gix, por si hablamos mediático sería de. Pedro Benito, ¿no? Por la regla No, de. más No, más importante. importante de más Por campanillas, sí. trayectoria futbolística con Sabel Gix. Hombre, Sabel Gix también, ¿eh? Y esa. Que viniera de una lesión, Pero hay pero una, por claro, pero hay una trayectoria. diferencia. Juan Carlos Real, yo creo que ha hecho una pretemporada con el Cartagena. O sea, que ha tenido una Sí, pues pretemporada sí, yo me refiero en cuanto a bastante trayectoria dinámica. El caso de futbolística. Sabel Gix sí que es verdad que viene con menos Y ritmo. el hacer funcionar a esa pareja, Pedro León, Juan Carlos Real, le va a dar un salto diferencial al Murcia. Es decir, si consigue ahormar un equipo para que estos dos jugadores combinen bien, funcionen y tengan buenos registros, eso va a ser oro para el Murcia, porque son dos jugadores totalmente diferenciales, con una calidad seguramente no vista en esta categoría, o que hay muy poquitos jugadores con la calidad que tienen tanto Juan Carlos Real como Pedro León. Tener dos futbolistas de esa calidad, de esa trascendencia dentro del equipo, y que además seas capaz de hacerlos funcionar en el once inicial, los Eso dos. sería mérito, claro, de Claro, luego, totalmente. y luego, y luego la presencia de Iriarte en el centro del campo, que parece que no está, pero que es un tipo que recupera balones, que, en fin, hace Sí, da orden al juego, da un orden al trabajo juego. sucio que. Y en el caso de Juan Carlos Real, hablamos de la estadística de esos más de 11 kilómetros recorridos en el partido de ayer. Yo creo que también se está empapando de lo que tiene alrededor. El año pasado hablábamos de que a Montoro le costaba muchísimo correr, que a Pina le costaba mucho, que era un equipo sin energía. Este Real Murcia es todo lo contrario, es un equipo que va a los duelos, que casi siempre gana, que vuela, que corre mucho, que va a presionar arriba, que tiene un ritmo muy alto de juego. Y en ese sentido, yo creo que el propio Juan Carlos Real no querrá quedarse fuera. Es decir, oye, que no sea yo, digamos, la oveja negra, el futbolista que pase en ese sentido un poco más de puntillas, ¿no? A la hora de trabajar, de defender. Y creo que todo eso también está sirviendo para que se vayan retroalimentando entre sí. Es que hay un rendimiento global del equipo. Gachaniga paró ayer dos en momentos claves del partido. La primera no fue una gran intervención, pero estaba colocado en el sitio y paró. La segunda, en la segunda parte, esa mano providencial. David Vicente me parece que es un lateral de Muy trabajo competente. bestial. Creo que Alberto González no hizo tampoco ninguna, pero quedó un tipo. No cumplió bien, jugó bien, sí. Cumplió, Iriarte cumplió.
Andrés López en el lateral izquierdo cumplió, Anchón Jasso tuvo algún fallo, pero en general cumplió. Sí, o sea, Loren no fue su mejor partido. Moja para mí es el único que estuvo un poco desubicado. Sí, pero porque creo que es un tipo de partido. Es un centrocampista que necesita mucho balón y ayer Murcia jugó de partido no le favorecía. Pero venimos también de la semana pasada donde hablábamos de que el Murcia ha aprovechado bien los errores del Alcoyano, pero en líneas generales también había jugado bien. O sea, si te pones a valorar jugador por jugador en Alcoy, a pesar de que los errores son propiciados por errores ajenos, ese Real Murcia en conjunto, como digamos de manera coral, era un Real Murcia que compitió y que jugó también muy bien. Entonces, yo creo que el tema es que tan pronto sea el equipo, a pesar de que todavía tiene un margen de mejora amplísimo, sea tan pronto de haber pillado la idea, de haberla entendido, sí, haberla puesto de manifiesto tan rápido, es seguramente la. ¿Y qué mejor trabajar? Es más fácil trabajar y corregir errores cuando estás arriba que cuando está a tres puntos del quinto. Pero contra el Yeclano perdieron. O sea, perdieron en casa, podían haber. Es el Real Murcia y todo se magnifica. Pues han aparecido muchas más dudas. Sí, contra el Yeclano yo creo que el entrenador se equivocó. O sea, ya lo comentamos aquí. Al final, contra el Yeclano, el entrenador desarma un poco el centro del campo, quita la Real, que seguramente no tenía que haberlo quitado. El Yeclano tiene más espacio. Seguramente el Murcia contra el Yeclano se tenía que conformar con el empate. Ha dicho, no estoy bien físicamente, no, adelante no estoy fino. Voy a conformarme con empate. Lo que me refiero es que no le pesó, o sea, que ha perdido, o sea, que no está siendo todo perfecto, inmaculado, sí. Que ha perdido y aún así luego ha recuperado la senda competitiva bien. Y el sábado a las 9:30 visita el Rico Pérez. Sí, partida. Alicante, sí. Hay que recordar que el Murcia no va al Rico Pérez desde el 26 de mayo, ¿no? De 2022. El día del ascenso. Cuando asciende, cuando 12.000 o 13.000 aficionados murcianos llenaron, o por lo menos. Bueno, sí, le dieron un aspecto espectacular al Rico Pérez. Vuelve a haber mucha gente el próximo sábado, porque ya esta mañana o este mediodía habían retirado, afición del Real Murcia ya ha retirado 900 entradas, más otras 300 que había reservado ya la Federación de Peñas, con lo cual 1.200 están ya vendidas seguro, y los días fuertes de venta van a ser jueves, viernes y sábado, con lo cual yo creo que menos de 2.000 espectadores en el Rico Pérez no va a haber. El Hércules no tiene ningún problema en dar hasta 4.000 y pico. Tiene toda la grada del Mundial 82. Entrada al Real Murcia, con lo cual el ambiente va a ser espectacular contra un Hércules recién ascendido que viene de empatar contra el Ibiza. Que ojo con el Hércules y ojo con el partido, que va a ser, desde luego, una fiesta de inicio, una fiesta. Luego ya veremos. Con algún ex del Murcia, como Dani Romero, por ejemplo. Sí, sí. Decía que en pretemporada se enfrentaron. Dos veces. Sí, pero no vale por mucho. La pretemporada eran todo dudas, ¿no? En el Real Murcia, todo sí. Parecía. Con el equipo a medio hacer. Parecía negro, pero. Incógnita de. Apareció lo que son los partidos de verano, ¿no? El Cartagena parecía que iba como un tiro, que no perdía la pretemporada, sí, pero, y tal, y luego mira. El equipo Julio Velázquez en verano no gana ningún revés, partido, claro. Y casi sube a primera división. O sea que al final lo de las pretemporadas, cada vez. Cuanto más viejos somos, menos importancia le damos. Sí, totalmente. Pues ahí está el Real Murcia, el líder, y visitará el Rico Pérez el sábado a las 9:30 de la noche. Vamos con la segunda federación, resultados y clasificación. ¿O querías decir algo? No, creía que íbamos a hablar del Yeclano. Ay, sí, perdón. Digo, no sé, los amigos de Yeclano, sí, que están esperando que hablemos del Yeclano. Ha sido un lapsus. Perdón. Mis disculpas a todos los aficionados de Yeclano. Está escrito Adrián, hablamos del Yeclano. No. Estuve en Yeclano, se va por la noche en el partido. Hablamos del Yeclano. Para la helada que se pegó ahí en Yeclano. No, hacía una temperatura espectacular. Hablamos del Yeclano. Estaba la feria puesta y tuve que aparcar. Sí, sí. Vamos a ver las imágenes del partido. Ahora comentamos la derrota del Yeclano frente al Fuenlabrada. Hubo menos público del que yo esperaba, seguramente por el tema de las fiestas. La verdad es que estaba la feria. El horario, sábado. Al final es que no tiene sentido poner el partido en el. Que no, te ponen tremendo. Un día un partido a las 4 y cuarto de la tarde y otro día te lo ponen a las 9:30 de la noche. Supongo que mucha gente mayor que va al fútbol en Yecla, pues a lo mejor. Bueno, la gente en Yecla es dura, ¿no? Y no creo que la temperatura, más hacia una temperatura súper agradable para la práctica del fútbol. Bueno, y vimos un partido en el que el Yeclano fue mucho mejor en la primera parte, generó varios acercamientos interesantes a la portería del Fuenlabrada, pero lo que es el fútbol, ¿eh? En el primer acercamiento, la primera ocasión que tuvo el Fuenlabrada, se llevó la ventaja al descanso. Y el tema es que yo he sobremojado, porque le pasó lo mismo frente al Alcorcón, sí. Y Adrián, ya sabemos cómo se mosquea con esas cosas. Contra el Ibiza también tuvo oportunidades buenas para ponerse por delante del marcador. Aquí reclama. Aquí viene la mano de Marcos Mauro, creo. Sí. ¿Eh? Aquí reclama penalti el Yeclano, ese control de Marcos Mauro.
parece que se puede apoyar en la mano, en la primero mano, brazo pecho izquierdo. Creo y, no, sí. Y luego parece que le dan el brazo, ¿no? Ahí, pecho y brazo izquierdo para ahí. Ya al límite esa acción, y va a reclamar otras dos posibles acciones de penalti el Yeclano, que en todo caso seguía coleccionando buenas oportunidades, sí. Jugando con Solsona en la punta del ataque. Con Serpeta, Tico Iniesta también, era un sí, equipo muy... Con y esta, Pau Pérez, la primera llegada del Alcorcón. Isma Casas, que remata, hay que decirlo, completamente solo. Sí. Que el rival toque dos veces el balón con esa facilidad dentro de tu área, y prácticamente dentro de tu área pequeña... Que rematan los dos solos. Sí, sí. El que la vuelve a poner en. Y en el área pequeña, ¿eh? O sea, no es punto de penalti, es prácticamente. Esa es la mejor ocasión para mí. Sí. Creo que el disparo de Serpeta, ¿no? El que dispara desde fuera del área. Satoka, creo. Satoka. El remate de Satoka es de la frontal del área. Toca en un defensa y se envenena. Y acaba deteniéndola bien Díaz, guardameta del Fuenlabrada. Fue una lástima. Yo creo en la segunda parte el Yeclano sale peor, aún así sigue siendo mejor que el Fuenlabrada. Ahí seguimos viendo acercamientos del Yeclano, otro posible sí, penalti que reclama la grada. Y ya en la segunda parte creo que el Yeclano salió un poco tocado por el tema del gol en contra, y creo que no estuvo tan bien en la segunda parte, aunque para mí fue también superior al Fuenlabrada, que supo hacer un partido súper práctico, perdiendo tiempo. Imposible acción de Solsona, sí. Sí, porque parece que traba Solsona, no es suficiente para pitar penalti. Fuenlabrada demostró que es un equipo de la categoría, que sabe lo que tiene que hacer. Marcos Maura en la segunda parte salió alegando. Seguramente la primera acción es un poco más al límite, pero creo que en la segunda, no sé si la vamos a ver, en la segunda yo creo que sí hay penalti, porque el futbolista del Yeclano se anticipa. La pierna izquierda. No lo vemos, pero sí, el defensa del Fuenlabrada se duerme un poco con ese balón que se le va largo, el jugador del Yeclano mete la pierna y ahí sí que creo claramente le traban y debió señalar penalti a favor del equipo de Adrián. Y está en ese proceso de aprendizaje el Yeclano, seguramente. Pues el año pasado tampoco iba con un armamento ofensivo espectacular, pero necesitaba menos oportunidades para marcar. Otra mano prodigiosa. Suficiente producción ofensiva. Lucas Díaz fue el mejor jugador del partido, el guardameta de Fuenlabrada. Determinante. Esta falta tampoco está mal, ¿eh? Sí. Sale rozando el palo izquierdo de la portería del. Buscando el exterior de la barrera. Iba a decir que besa, bueno, toca besa el palo, ahí, de hecho. Besa la madera, sí. En la segunda parte, el Fuenlabrada sacó. Ale Galindo, que no había jugado titular, y la verdad es que en el centro del campo le dio, pues lo ve Ale Galindo, ¿no? Mucha esta jugada invalidada por fuera de juego de Teddy. Más acercamientos, más paradas de Lucas Díaz. Seguramente el gran debe, ¿no? La claridad de ideas del Yeclano en las áreas. La definición, la para mí, sobre todo en área rival. Es verdad que en área propia comete errores, porque hemos visto que la acción del gol toca dos veces de cabeza el Fuenlabrada en su área. Y esta es la última jugada. Había conseguido saque de esquina en Yeclano, en el colegiado. Tenía prisa. Que había dado 4 minutos solo de prolongación, para mí poco. No permite ese saque de esquina y deja al Yeclano ahí con las melenas en los labios. Estaba la gente ya preparada para vivir el último saque de esquina, en fin, modo la Constitución, y la verdad es que... Falta de eficiencia en área rival, yo creo que saco con lo que contábamos, con lo que contaba Adrián, al final también sus dos delanteros recientemente estaban en tercera división y es un salto notable de categoría. Otros equipos, como el caso de los que ha jugado el Alcorcón, el Real Murcia, el Ibiza, tiene jugadores ya hechos para competir en esta categoría, y Adrián pues está ya en ese proceso de cocción, ¿no? Para que sus jugadores sean competitivos en Primera Federación. Creo que en líneas generales los 4 partidos son de buena nota, pero es verdad que ha competido mal, porque si no, yo creo que hubiera tenido un bagaje más amplio. Es clave que se acostumbre a ganar en casa cuanto antes, ¿no? Han sido tres partidos como local, que ha sacado solo uno de 9. El que ha ganado es el de fuera de casa. Es verdad que el año pasado el Yeclano fuera también estuvo muy bien, sacó muchos puntos. Sí, siendo el segundo mejor del grupo, segundo pero mejor tiene que aprender a jugar en casa. Esto Adrián en la pretemporada ya lo comentó también, que cuando hablaba de que les había faltado probablemente un partido amistoso más en la Constitución, sobre todo para que los nuevos se empaparan de lo que suponía jugar y aprender a jugar en casa, supongo, porque Adrián sabe que ahí tiene que... Es que seguramente fuera de casa va a ser un equipo más difícil, porque va a ser un equipo, creo, más imprevisible y que se va a sentir cómodo con el hecho de que el equipo local sea el que tenga la iniciativa y el que tenga la presión y el que tenga que llevar el protagonismo. Y con gente como Pau Pérez, Satoka o...
¿no? Que tiene jugadores rápidos, jugadores que yo creo que eso, que se sienten cómodos, que con velocidad, con espacio van a poder aprovecharlo. Ya lo vimos en Nueva Condomina. Y en casa es verdad que el rival ya tiene la lección mucho más aprendida. ¿Sabe? Es más fácil estudiar a un equipo que juega 19 partidos como local. Y ahí pues le está costando. Bueno, yo creo que el resumen es que el equipo está compitiendo bien, que yo creo que no ha notado el cambio de categoría, pero le falta ese un poquito más. ¿Tú crees que sí? Hombre, yo creo que fue mejor que el Fuenlabrada, que el Alcorcón. Pero uno de nueve. Sí, claro. pero no sea capaz de traducirlo en puntos. Ha notado en las áreas. Cambio de categoría ha notado en las áreas, que en segunda federación seguramente... Pero es que las áreas son fundamentales. Ni siquiera las áreas... que le ha generado el Fuenlabrada. Sí, pero te genera te generan dos, una va adentro. A lo mejor en segunda federación ninguno hubiera ido dentro. El Alcorcón prácticamente no te genera ni una y marca en el 92. Pero por eso digo que yo creo que el salto de categoría no lo ha notado en cuanto a competición, que nadie está pasando por encima, que no está teniendo grande la categoría. Pero es que las categorías... Pero hay un par de puntos que le han volado al Giclano. Pero las categorías están para eso. Lo del Alcorcón le han volado dos. Yo creo que podía haber sumado uno contra el Fuenlabrada, o contra el Ibiza. Las categorías están para eso. Al final los delanteros o los atacantes que te vas a encontrar en primera federación tienen más calidad que los de segunda federación, seguramente eso no es categoría, eso es dinero. El Giclano gana el partido porque ha subido de categoría, porque tú coges el dinero y te lo bajas a la categoría quizá, y quieres y le pagas. El Giclano gana el partido en el que menos mérito hizo para ganar, aunque hizo más méritos que el Murcia. Pero hizo menos méritos que lo que ha hecho en los otros partidos para ganarlo. Pero por lo que hablaba anteriormente, que en un equipo que sobre todo al partir del 0-1 sabe jugar con la presión del rival, sabe jugar con el nerviosismo de una grada imponente, de una grada que aprieta a favor y en contra de su equipo cuando las cosas van mal. Y yo creo que en ese sentido el Giclano fuera de casa puede rendir mejor. Vamos a ver lo que dice la competición, porque tan solo ha jugado un partido fuera. Esta semana va a visitar al Atlético de Madrid B, que ganó al Alcorcón el sábado. ¿A domicilio? Ganó al Alcorcón. 9 y media, ¿no? 7 y media el sábado. Sí. Visita el Cerro del Espino y viene de remontar ese partido del equipo de Fernando Torres al Alcorcón. Ahora sí, segunda federación, hablar de Lucán, de tenía la Unión, ganas, de la Minera y de... ¿Estás seguro, no? Y de el Águila. No, se me había pasado. Casi nos meten en un lío que no veas. Totalmente. ¿No? La gente en Yecla no me pasa ni una. No pasa ni una, que con razón. Del pero programa. Es que luego Tony y yo somos los que vamos a dar la cara. Vamos allí También me llegan las quejas. Sin ningún problema. Resultados y clasificación. Córdoba... De la segunda federación. Esto es segunda división. Segunda división. Ya nos gustaría a nosotros que estuvieran todos en la segunda división. Segunda federación. No será porque no lo avisaba antes. He hecho spoiler. Tiene que estar preparado ya la segunda federación. Ahora. Jerez 0, Estepona 1, Recreativo Granada 2, La Unión 0, Linares 2, Atlético Entreno 1, Juventud Torremolinos 0, Ucán 0, Llanoense 0, Almería B 1, Cádiz Mirandilla 0, Jerez Deportivo 2, Orihuela 2, Don Benito 1, Águilas 4, Minera 1, Irinense 0, San Fernando 2. Líder el Almería B, sorprendente, 7 de 9. Empezó empatando en el Rubial y parecía que era un resultado. Parecía que era un patinazo del Águila. Es verdad que algún otro de los favoritos aparece por ahí arriba, el Linares, por ejemplo, y a otros le está costando más sumar, ¿no? Lucán, Estepona, San Fernando, Estepona. Ahí está. La Unión segundo, el Águila sexto, el Ucán. La Minera quinta. La Minera quinta y el Ucán décimo. Tampoco, bueno, son tres jornadas, tampoco... No, hombre, lo más significativo es el primer triunfo del Águilas, que hasta ahora son solo tres jornadas, pero no había ganado, había empatado los dos. Pero analizando un poco los números, el Lucán ya, por ejemplo, tiene dos goles a favor y dos en contra. O sea, ya es el tercer equipo que menos goles ha marcado en las tres primeras jornadas. O sea, ya se le está notando que necesita definir más. A mí lo que me preocupa... Encajó los dos en el mismo partido, lo ha hecho dos porterías a cero. No, si las porterías a cero están... Habla de la portería igual. Que solo el Antoniano y el Villanovense han marcado menos que el Giclano. Que Lucán. Es lo que más me preocupa de Lucán de esta temporada. Porque el otro día en casa pudo hacer cuatro y esta jornada pudo hacer... Y basándome sobre todo en... No, y basándome en currículum. Y hay 13 de 17 rivales que han hecho más goles
goles que tú. Pero ya basándome en estadísticas, lo que los entrenadores, lo importante es tener las oportunidades. Ya, pero que un yo lo que he hecho en falta en un proyecto como el de Lucán, sobre todo desde temporadas anteriores, jugadores, digamos, más goleadores. Porque creo que sí que es un equipo que va a generar muchas situaciones de gol. A mí no está mal para la categoría. Ya, si no, si a mí me parece bien. ¿Y qué más? O sea, me faltan estadísticas, me faltan... Julito hizo una buena pretemporada con bastante acierto de cara a portería, no sé los números de verdad. Julito, no sé los números. Ale Marín, ¿no? También tiene un juego importante. No sé. Mucho regateador, mucho desequilibrio, muchos generadores de situaciones de gol, pero me falta... Vamos a ver las imágenes de ese empate a cero frente al Torremolinos. Que lo mismo aparece, ¿no? Yo, sí, pero por ejemplo, Silvente nunca en esta categoría. Grandes números, te aporta brega, te aporta trabajo, velocidad. Correcto. Por eso, a eso me refiero a Lemarín, Alexis, ¿no? Luque Junior. No, oye, tendrán que aparecer los goles, claro. Porque, bueno, pues como dice José, por mucho que defienda muy bien, si no ves la portería rival, es un empate. Es un empate a cero, que es lo que le pasó esta jornada. Y hay que recordar que la semana pasada, por mucho que mereciera ganar 5-0, al final ganó 1-0 y en el minuto 80. Y un gol de falta. Sí, a balón parado. Un gol de libre directo, un golazo. A balón parado, sí. Bueno, lo mejor es que está la competición en la tercera jornada y tiene capacidad de... pronto, pero sí que me parece que dentro de que han habido cambios y el UCAM, bueno, pues tiene plantilla distinta y demás, parece un poco un déjà vu de la temporada pasada, ¿no? De... No termina de... Bueno, y ya el año pasado le costó, bueno, le costó llegar, ¿no? Es pronto, creo yo. Un proyecto, es un proyecto nuevo, incluso con un cambio de filosofía. Aquí, con presupuesto menor. O, sí, sí, o hay paciencia pero, o... Nueva secretaria técnica, nuevo entrenador. Claro, son muchos. No, si Jaime Mato va a hacer un equipo solvente. Pero para estar arriba, necesita marcar más goles. Sí, eso estamos todos de acuerdo, pero yo creo que bueno, que probablemente sea un equipo que se vaya a trabajar a fuego lento también. Yo creo que fuera de, juega al fútbol mejor que jugaba. Creo que fuera de casa va a ser más competitivo que en las últimas temporadas. Sí, sí. Yo creo que, es que fuera de casa eso le va a dar, digamos, para marcar diferencias, que es lo que yo quiero ver, ¿no? Mi gran duda. Bueno, es lo que hay que ver. Una de las dudas. Es que habrá que ver si este UCAM está para marcar diferencias. Igual para marcar diferencias estaban los años anteriores y no lo hicieron. Claro. Tiene que buscar un perfil de equipo, de jugador. No tengo ninguna diferente duda. Y a mí me parece correcto el cambio de idea. Sí, sí, con dos jugadores, digo, de banda, muy claro, como García, como Ale Marín, y luego con Amini y Julito Martínez. O sea, que tampoco es que juega con potencial ofensivo. Ahora, que no lo están metiendo, No, si el partido contra el Estepona fue clarísimo. O sea, potencial ofensivo, llegadas constantes, contra 11, contra 10, y un equipo que con un volumen de juego ofensivo muy alto. Tenéis razón que a ver cómo está primero Amin, que si es un jugador que te puede firmar por encima de los 10 goles. Lourense, y luego, muy buena, a ver ese segundo punta, los jugadores de banda. A ver también algún medio centro, algún centrocampista que bueno, Urcela ya lleva dos. A balón parado, pero ya lleva dos. Se han empezado en esa no hay que despreciar el balón parado. Pero bueno, es un especialista balón parado y que te ha enchufado ya dos goles. No sé. Esa duda está encima de la mesa, pero yo creo que si genera o si fabrica lo que ha hecho estas últimas jornadas, yo creo que terminarán entrando. La semana que viene Cádiz B, a las 12 del mediodía en la Condomina. Sí, se juegan muchos partidos. Cádiz B ha empezado mal la temporada, una buena oportunidad para todos. Todos los murcianos juegan el segundo domingo por la mañana. La Unión 11 y media. Y Minera 12 y la Canidades, ¿no? A las 12 todos menos la Unión, que juega la 11 y media. Por cierto, la Deportiva Minera decía que para el duelo contra el Linense iba a estar ya en el... Pero no. No. El partido está fijado en el Mundial 82. Sí. No, además, yo estaba hablando esta misma tarde con gente de allí, de la minera y demás, y me han dicho que lleva un cierto retraso el tema de las obras. O sea que, bueno, que esperan estar cuanto antes, porque claro... O sea, pueden ser varios partidos. Al final, a mí me han dicho que lleva un cierto retraso. Que esperan que por lo menos para el siguiente, pero que ya entramos en la fase de... Que tampoco el siguiente seguro. Efectivamente. Ya entramos en esa fase y que al final también el cuerpo técnico y demás, pues lo que quiere es dejar de entrenar en un sitio, en otro, aquí, más allá, encontrar un poco de estabilidad, volver a casa y más allá del efecto competitivo que va a tener el Ángel Celtrán, que es, yo creo, indudable,
para los partidos de la Minera, porque va a ser un poco replicar, entre comillas, ¿no?, lo que fue la Constitución para el Yeclano, tal, pero un poco más pequeñito, pero un poco ese perfil, ¿no? También pues para encontrar una estabilidad a la hora de realizar entrenamientos, porque ahora van de acá para allá y van cambiando. Es curioso que buena parte de lo amistoso de la pretemporada, la Minera lo ha jugado en el Ángel Celdrán. Sí, y ahora cuando llega la competición tiene que jugarlo en el Mundial 82, que son cosas que yo nunca las entenderé. ¿Qué día sube la Minera? Porque la Minera sube como campeón de tercera división, cuando sube a finales de abril. Sí, finales de abril, principios de mayo. Pero es que además estamos es que en septiembre, es que estamos todavía venir, con la obra. Con varias jornadas. Es que se veía, pero es que además se veía venir de anterior que existía una posibilidad muy real de que la Minera subiera. Que todos los protocolos, todo el papeleo de la administración de la. Por cierto, hablando de eso, no sé si ahora lo recuperaremos al final del programa o no. El Dolorense va a jugar un partido en casa contra el Manises para previa de Copa del Rey. Que si el Dolorense pasa, juega contra el Primera División. Lo digo por lo que le ocurrió al Algar hace dos años, etcétera. Ya tenemos lío otra vez. Claro, que a ver las previsiones, que al Algar ya se tuvo que ir a Lorca, porque ni acomodaron el Sánchez Luengo, ni bueno, el Cartagena, la negativa de que se usara por el tema de la resiembra y demás. Que hay posibilidad, a lo mejor que está no, pero ojalá que sí, que juegan en casa, juegan en Salesianos y al Dolorense le va a poner las cosas difíciles al Manises. Oye, pasa y viene un Primera División. O sea, que estas cosas parece que cuando ocurren. Pues tendrá que jugar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De los Dolores. Sí, sí, pues sí. Tendrá sí. que jugar en el Cartagonova, ¿no? Claro, pues ya, ah, pero hace dos años falta el Algar. Hasta que puedan, que le abran la puerta, que digan que sí. Pero hace dos años el Algar no jugó en el Cartagonova. Se tuvo que ir a Lorca. Ya, pero el Cartagonova es municipal, ¿no? Sí, pero ya hace dos años ya pasó. Ya. Que estas cosas luego pasan, suceden, nos llevamos todas las manos a la cabeza y parece que las cosas vienen del cielo, ¿no? Que hay posibilidades y hay previsiones. Hablamos de la falta de pegada de Lucán, y al Águila se le achacó también la temporada pasada y no ha empezado la temporada muy fino de cara a la portería rival. Pues esta semana han entrado todos de golpe frente a la Minera 4-1 en un derbi interesante, con goles, con dos equipos con una idea bastante aceptable para la categoría que es. Yo creo que la gente que estuvo en el Rubial se lo pasó bien, sobre todo mejor los de la Águila. Quizá un resultado un poquito injusto para la Minera, ¿no? ¿Puede ser? Vemos las imágenes. Sí, porque un poco abultado ese 4-1, pero hubo muchas oportunidades para unos y para otros. Sí. Y eso que el partido a la Minera se le puso salió dormido. Muy cuesta arriba muy pronto, porque en menos de 10 minutos ya había hecho dos goles. En el 4 y en el 8. Hizo los dos primeros goles el Águila con un Isi Roja, que empezó la temporada bien, ¿eh? Yo creo que Alcoy ha sabido encontrar el sitio. Ahí sí. Darle más libertad, sobre todo, para que sea él. Primero de pelón. Un buen centro de Tropi. Retirarle de ciertas responsabilidades, sobre todo sin balón, y que aparezca con balón para ser diferencial. Que creo que eso es clave. Sí, pues el fútbol lo tiene, el desequilibrio lo tiene, la rapidez lo tiene. Si está centrado y descansado, liberado de facetas defensivas, es un jugador que puede marcar diferencias. Buen ambiente en el Rubial. Sí, estaba casi lleno. Sí, fue gente de la Minera. Hay buena intervención de Iván Buez, que hizo varias de mucho mérito también, ¿eh? El partido se lo llevó el Águila 4-1. No afloja, Iván Buigues con el paso de las temporadas pero no afloja. Podía haber terminado 4-3. Es que el partido le salta un poco por los aires a la Minera al principio. Los primeros 10 minutos. Con 2-0. Aquí llega el segundo. Claro, son minuto 4 y minuto 8. Es decir, seguida le salta el plan de lo que tenía preparado, ¿no?, para jugar en un campo. Error muy cerca del área, ¿eh? Error en la frontal. Sí. Lo aprovecha el Águila. El pase de la muerte es claro y llegas completamente solo. Y aún así, yo, al descanso, ahora veremos, hay oportunidades de la Minera para incluso haber llegado empate al descanso. La Minera también ha hecho un equipo arriba. Muy interesante. Si Ferrón tiene la tarde esa, con un hat-trick sin problema. Omar, perdón. Si es que tiene arriba gente, gente buena. Sergio Cortado también. Que a mí parece que lo he visto en pretemporada, me ha gustado. Un jugador, un perfil que me ha gustado. Mira qué rápido saca aquí el disparo. Omar, perdón, sorprende. Yo creo que ahí a Salceo, que parece que se había quedado ya sin capacidad de armar la pierna y tirando de recurso con la puntera para adentro. Sí. No, con la puntera medio arrastrando la pelota desde atrás. Vaya recurso. Pues la había quedado atrás el balón.
fíjate, la Minera tiene mucho mérito, teniendo en cuenta que había encajado dos goles muy pronto. Sí, sí, sí. Y aquí tiene opciones, tiene 4 o 5 oportunidades. Ahí te desconectas, claro, y termina bajando. El gol anulado a Francis Ferrón. Varios ex del Águila en la Minera. Ferrón. Ferrón, Sanji Baranji. Y hubiera sido, evidentemente, se va el partido al descanso y hubiera sido una segunda parte seguramente distinta. Este es el mano a mano que tiene Ferrón, que lo tira fuera. Tuvo oportunidad en la Minera para haberle dado incluso la vuelta. Sí, sí. Le dado incluso la vuelta. Esa también, que clarísima, la aire. Porque la finalización no es buena, pero la posición parte, es mejor de lo que de y lo el Águila concediendo bastante atrás. Yo ya hablaba con Alcoy y reconocía que el debe hasta ahora es que está teniendo algunos desajustes defensivos. O sea, Mería ya les hizo goles y la Minera les hizo uno ayer, pero por llegadas y oportunidades bien pudo haber hecho más. Otra vez Isi Ross, ¿eh? La de Isi Ross, sí, como la deja pasar, ¿eh? Aprovechando la velocidad que tiene. Y la pone en el sitio, ¿eh? La pone donde hay que ponerla, cuando parece que ya pierde la oportunidad que se le echa encima al defensa. En el punto de penalti. Otro disparo más. En todo caso, partido de muchas oportunidades. Sí. Muy abierto para los dos equipos, muchas llegadas. Más oportunidad, más llegadas en este caso del Águila, ese es el golazo. Ahí está, vuelve a desequilibrar, ¿no? Ya. El golazo totalmente de Tropi. El partido. Antes del minuto 10 de la segunda parte. Avenza titular también, ¿no? Pero vamos, lo habitual es Avenza Tropi en el centro del campo. Ya con esa distancia de dos goles, yo creo que la Águila ya se sintió. Avenza Tropi, el doble pivote. Se no, lo digo porque Avenza ha encontrado ya en Águila un sitio después de varios años. Sí. Difícil. Está muy cómodo. No. Está muy cómodo allí. Sí. Pero ahí sí, apareciendo por la derecha, la primera parte no hemos visto apareciendo más por la izquierda. Sí, no, ya en este contexto de partido, yo creo que el Águila se encontró. A campo abierto, más cómodo, a campo claro, abierto y si roba, vamos, un demonio. Y con dos goles de distancia, al final, pues evidentemente, una situación más... Wow, acción mano, calcada al 1-0, ¿eh? Mano Iván, acción Arturo, muy remate parecida de Arturo, por cierto, a la del 1-0. Remate de Arturo, de tantos equipos en la región de Murcia. Otra más. ¿En cuál va a acabar antes, se dicen los equipos en los que por eso digo, he dicho de tantos. Menos en el Real Murcia, que estuvo la cantera. Sí. El primer equipo no... Veíamos antes muy buen pase de Juan Delgado, ¿eh? En la apertura. Es el 4-1. El gol de. ¿De quién? ¿De quién? Jun Park. De Park. No complicáis. Jun Park. De Park. Bien la engancha, ¿eh? Pues le pega bien, ¿eh? Sí, sí, la engancha. Y aparte es que la ajusta. Con intención, le da con intención. Sí, 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 luego ajusta. Se te puede ir fuera, pero le da con intención. El portero, el portero se desplaza hacia. De pie a la contrapié al portero. Primer palo para... sí. Y no darle fuerte, sino te pone al interior y la orienta a ese sitio. Bueno, la definición de. Es coreano, ¿no? Sí. Tiene todas las pintas, ¿no? Sí. Del coreano, bueno, de Sevilla, creo que no aparece. No, podría ser de... No, pero... Es de Daejeon. De Álava. Corea del Sur. Victoria del Águilas, 4-1 en un partido con muchas oportunidades, como hemos visto. Llegaba la primera derrota de la Unión y llegó también... Bueno, llegaba la primera derrota de la Minera y llegó también la primera derrota de la Unión a domicilio frente al Recreativo Granada. Con un denominador común al Lucán, tuvo las oportunidades el equipo de Campos y no las aprovechó y terminó pagándolo. La ciudad deportiva del conjunto andaluz y la Unión, que se ha demostrado muy sí, solvente este, o fiable defensivamente. Este otro campo, ¿no? Ofreciendo muy poquito. Sí. Otro de los campos de la ciudad deportiva. No, no, hombre, si nosotros no la conocemos de memoria. Sí, sí. Es el campo que está... A la derecha. Sí. Detrás de los banquillos de donde estaban grado habitualmente. Sí, pues grado parece ser que sí. Hemos visto la primera oportunidad de la Unión. Es que Fermín a Germán y a mí, también de la Unión. Ahí nos han mareado, no, pero vamos. Nos han mareado un montón de años. Historias en la ciudad deportiva de Granada. En ese campo habré estado unas 8 veces, yo creo. Más llegadas por parte de la Unión. Claro, ¿y dónde se ponía el del tractor? En el otro lado. Correcto, ¿no? Correcto. Ahí. Un equipo de campo que salió con... Son imágenes de la segunda mitad con la idea bastante clara de buscar la portería rival e intentar abrir la lata y ponerse por delante. Y lo buscó. Tuvo muchas oportunidades, tuvo mano a mano, que ahora veremos, que yo creo que toma la peor decisión, porque con todo a favor... Es otra muy parecida.
Esa es clarísima, ¿eh? Sí, pero la que va a tener es más parecida todavía y saca una especie de cuchara, quiere tirarla por encima del portero y se le va desviado. Vamos, pero como llegada, sí, y oportunidad de pisar bastante el área, sí. Granada, que hasta ayer no había ganado. Creo que es esto de un pelotazo que se convierte en la mejor oportunidad. Bueno, vamos a ver, falla el defensa del Recreativo Granada y se va. Buah. Mano a mano. Es Karim. Con creo. El portero, sí. Y ahí, por buah, arriba, es más difícil. La idea es buena. Sí, sí, la, sí, pero la ejecución. Pero bueno, con toda la portería. Claro. Con la ejecución es lo que te marca siempre. A un lado, eso sí, un poquito más efectivo. Buah. Y este es el gol. Qué potencia, ¿eh? De salto de. De Thiago. Tío. En el 64, pues, prácticamente la primera llegada. Y además, sí, ese balón parado. La coge muy arriba, ¿eh? Joao Thiago Méndez Pereira, con ese nombre tienes que ser futbolista, sí o sí. Te ha faltado el apodo. Pero todo esto siempre tiene algo apelativo. Tigriño. Alguno de esos. Pintiño. Tiaguiño. Luego, claro, la Unión iba a ir un poquito más a tumba abierta, dejando más espacios a la contra. Y el Granada que iba a tener alguna llegada, pero aún así la Unión tuvo alguna oportunidad para haber empatado. El envío de Algisí. Jugador que se quedó. No había encajado. Karim no había encajado. Fue con demasiada fuerza, ¿no? Con demasiada intensidad. Algisí, jugador que le costó asimilar. No seguir esta en, también, en el disparo abajo cruzado. Que Algisí le costó asimilar no seguir en el Giclano y lo pasó mal, ¿eh? Incluso planteándose sí, de dejar de jugar. Ha habido jugadores que han salido del Yeclano que lo han pasado mal. Al caso es Juan Riquelme también. Algisí lo pasó muy mal. Riquelme que finalmente se ha marchado al Villanovense. Algisí se estuvo planteando dejar el fútbol. Incluso. Este es el 2-0. Hasta que lo en el 94 y ahí se acaba el partido. El colegiado no deja ni sacar de centro. La maniobra dentro del área sí, es buena. El disparo sí, fuerte. Se cuesta hacia adentro y luego saca el latigazo con pierna izquierda. La última, no hubo última. No había. La penúltima. Turno para la tercera división, tercera federación, perdón, para el grupo murciano. Vemos los resultados y la clasificación. Alcantarilla 0, El Palmar 4, Cartagena B3, Santo Mera 3, Imperial 0, Cambe 0, Minerva 2, Molinense 2, Bullense 2, Pulpleño 0, Cieza 2, Águilas 0, Águila P, sí. Deportivo Marítimo 0, Lorca Deportiva 5, Caravaca 2, Muleño 0, Ibalazul 0, Plus Ultra 0. Hat-trick de Andrés Carrasco con el Lorca Deportiva. Abrió el marcador. Solo El Palmar ha ganado dos partidos. Candidato a Pichichi esta temporada. Cada vez que Andrés Carrasco. Acumulará unos cuantos ya, sí. Del fútbol regional acumulará unos cuantos Andrés Carrasco. Vemos la clasificación. Victoria importante también del Lorca en un campo complicado, ¿no? Jugó en la urbanización mediterráneo, creo, ¿no? El tío marítimo. Bueno, pues se iba a jugar en principio en San Ginés, pero le tenía que hacer hueco en San Ginés a la Deportiva Minera por el tema de. Al final ha encontrado sitio en la urba. En la urba. Y bueno, pues ahí está. Bueno. El Cieza también ganó su primer partido, es otro proyecto importante, igual que el Lorca, habían empezado empatando. El que se ha colado un poco es el Santo Mera, que la verdad es que contra el Cartagena fue un partido de alternativa, sí. Se adelantó el 0-1, 2-1, 2-3, 3-3. Un partido de alternativa, el Caravaca que bueno, ganó su primer partido después del final de la temporada pasada, que jugó playoff, pero el equipo se desarmó prácticamente, ¿no? Sí, se han ido muchos jugadores, aunque es verdad que marcó Zapata, que es un clásico del Caravaca, y bueno, pasando también un poco el luto por lo que sucedió en la Copa Federación, sí. Y volviendo a la senda del triunfo en el Morao. Y luego lo que más llama la atención de lo que vemos ahí en la clasificación es el penúltimo puesto del Imperial no, que ha sumado solo un punto en dos partidos. Y bueno, es que claro, ha jugado contra el Molinense la primera jornada, que es candidato por lo menos a pelear por el playoff, aunque la derrota fue muy abultada, un 3-0 muy, muy llamativo. Y luego el empate contra Lucan B ayer
en Estadio Enrique Roca, bueno, entre dos equipos jóvenes que... Y a ver qué pasa con el proyecto del Plus Ultra, ¿no? Con los argentinos que han llegado, han firmado también a Nico Varela, que fuera futbolista del Real Murcia, del Lucán, del Cádiz. Y bueno, entra capital argentino en Llano de Brujas. A ver, ¿qué tal le va? Porque la experiencia con este tipo de proyectos no ha sido muy buena en el fútbol regional. Vamos a esperar unos meses que vayan... No, por eso digo, a ver qué tal, ojalá que vaya bien, que sean gente seria y porque vaya, tenían deudas acumuladas importantes en el Plus Ultra. Baloncesto. No vaya a pelear, Germán, ¿y tú? ¿No peleas ahí? ¿Hoy? Al carajo. ¿El tenis? ¿El tenis? La semana pasada no pude asistir al debate. Al combate. Aceptáis muy poco las críticas. Yo siempre busco lo mejor de cada uno. Y yo quiero que Alcaraz pelee por los cuatro grandes. Yo quiero que Alcaraz pelee por los cuatro grandes. Pero ya no hay preocupación, ¿no? O sea, ya ha jugado sus tres partidos, ha ganado sus tres partidos de la Copa Davis, España clasificada, final a 8, Málaga, primero de grupo. Estarán metidos en una torrada los zapatos para salir. Si falla este fin de semana en la Liber Cup, ya, cuidado. ¿Era lógico que ganara esos partidos o no? Era lo lógico, bueno, con Humbert puede haber sido un partido complicado y lo ganó bien. Era fácil. Lógico. Lo raro es que hubiese perdido algún partido individual. Y en el ganar todos. Y en el primero no estuvo bien. Tiene que ganar todos. Lo dicho, esperando el error. De enero a diciembre, todos. Es lo lógico es que lo gane todos. Pero no va a ganar siempre Alcaraz. Tiene no, ganar no conozco todos. A ningún jugador de ningún deporte que gane siempre todo. Cuando se mira con siempre uno. Siempre impera la lógica, Fermín. Siempre cuando tiene... se mira con uno de su nivel, yo todo lo que no sea ganarle a todos exceptuando top 10, lo demás es un fallo de Alcaraz para mí. ¿No lo consideras así? Bueno, pero vamos a ver que todos los jugadores... Que no puedes pretender que un jugador parece gane Juan siempre... Hurtado. Siempre a tenistas que están fuera del top 10, ¿no? Eso no lo ha hecho nadie en la historia, pero, ni Nadal, ni Federer. Todos esos jugadores habrán perdido algún partido contra jugadores que no sean top 10. Si quieren, nos lanzamos otra vez y no tengo problema. ¿Pero a que no es lógico? Vamos a ver, hombre, la lógica, dice que lo normal, lo normal, lo normal. Ese era mi razonamiento. Pero Souto, es que por esa regla de tres, el Madrid tendría 15 de 15. Pero hay una diferencia en primera división. Todavía no hemos llegado. Pero hay una diferencia muy importante entre fallar un día y que cunda el nerviosismo y la preocupación. Nerviosismo, no. Insisto que todo va dado por él, que dice... Fallar un día importante. No estoy bien, no he asimilado todo lo que me ha pasado. Bueno, o sea, normal, muy sincero. Pierde un partido y saltan todas las alarmas. Pero bueno, ahora nos peleamos, porque si no nos vamos a pelear. pero primero vamos a hablar de baloncesto, porque este fin de semana se juega la Supercopa de la Liga Endesa. La pena es que bueno, va a coincidir en horario con el partido del Real Murcia frente al Hércules. Imagino que había gente interesada en los dos. Hombre, Alberto Lofe seguro. Alberto Lofe. ¿Cómo se divide? Y muchos más. Y bueno, pues la mala suerte que coinciden y la gente va a tener que elegir. Pero bueno, no deja de ser un evento importante. El Lucán está por méritos propios, más allá de ser anfitrión. Sí. Hablamos del subcampeón de la Liga Endesa, Unicaja se vuelve a cruzar por el camino. Bueno, a ver qué es capaz de lograr un Lucán que ayer o este fin de semana ponía el punto y final a la pretemporada con esa derrota frente a Granada. Tampoco vamos a dar mucha las preocupación. Las pretemporadas son lo que son, pero bueno, caía frente. ¿Qué dice a la Granada. Lógica ahí? ¿Eh? ¿Ahí qué dice la lógica? La lógica es que son equipos de la misma liga, ¿o no? ¿Qué? ¿El Covirán y el Lucán? Por presupuesto hablo. ¿El Covirán y el Lucán o el Unicaja y el Lucán? No, Covirán. Ah, estás hablando de la misma. Granada y Lucán tienen que andar de presupuesto pero bastante favorito parejo. ¿No hubiera sido ahí el Lucán? Sí, pero por presupuesto, ¿andan parejos o no? No, hombre, Lucán creo que tiene más presupuesto que Covirán Granada. Pero sí, pero que no hablamos pero de... Oye, que no tengo vale. las cifras concretas. No, pero creo que a día de hoy el Lucán y hay que aplaudirlo porque se lo ha ganado a pulso. Sí. En estatus está un escalón por encima de Covirán Granada. ¿Eso estás de acuerdo? Sí. Bueno, pues ya está. No te dejes llevar, no te dejes llevar. Pero por estatus. No por números, por presupuesto me refiero. Pero ¿a ti te consta que el presupuesto de Granada sea superior al de Lucán? No, a mí es que, no. Si quieres lo pregunto, en la semana que viene, si quieres lo ¿Y tú pareces lo Abelardo? Y lo resolvemos. Abelardo Fernández. No, yo no. Manu Souto es el que parece, además lo iba a decir hace un momento, porque apela al presupuesto y a la lógica y solo se impone la lógica de la clasificación y de los rankings. Carlos Alcaraz el otro día fue un gatillazo, o sea, fue una meteora de pata y hay que reconocerlo. Cuando gana Roland Garros, nadie lo va a
una metedura de pata. Cuando gana Roland Garros, nadie lo valora, es lo normal. No, cuando gana Wimbledon, espera, nadie lo valora, es lo normal. Cuando pierde, cuando gana el Madrid la Champions, lo valoramos, y cuando pierde contra el Leganés, hay que pegarle al, supongo que los periodistas de Madrid le pegarán al Leganés. Pero no se preocupará mucho. Se preocuparán si pierde con el Leganés, si luego pierde con el Alavés. No, si pierde con el Leganés en la semifinal de la Copa del Rey, le pegarán mucho. ¿O no? Bueno, le pegarán. Es que Carlos Alcaraz, con ese gatillazo que metió, impidió poder acceder a sumar puntos en un Grand Slam. Yo no tengo que ganar. Y es la exigencia. Llegar a una semifinal de Grand Slam. Es la exigencia de ser uno de los dos o los tres mejores del mundo, que te van a exigir siempre el máximo. Claro que habrá aprendido. Porque si lo hubiera eliminado Djokovic, diría que jugaba contra el mejor del mundo, me ha eliminado Osine. Pero que le eliminó. Le eliminó el Racing de Ferrol. Entre que dentro no me está midiendo la imagen del baloncesto. Y un rato hablando del baloncesto. Y vosotros aprovechéis para el tenis. Vamos a terminar con el baloncesto. Vamos a ver las imágenes del partido. Vosotros, ¿no? De Lucas Murcia con Granada, y a valorar la Liga, la Supercopa de la Liga Granada, Andesa, que estuvo todo el partido, prácticamente todo el partido, todo el partido por delante, además con diferencia. Estuvo mal el Lucas, porque llevaba a dominar Granada de 20 puntos. Es que al final lo maquilló con un par de triples de Dylan Ennis y maquilló el resultado. Pero bueno, para cerrar la pretemporada no fue un buen partido de Lucas Murcia, más allá de que no haya que... Pretemporada y el partido gordo es el de la Supercopa. Correcto. Y después el primero de Liga, en el que incluso incidía hasta más. Ixito Alonso decía ayer después del partido que él tenía el foco más en cuanto a la preparación, a cómo de bien quiere que llegue su equipo, incluso en el partido de Liga de Badalona. Sin despreciar, por supuesto, a la Supercopa, claro que va a ir con todo, lógicamente. Yo me refiero en cuanto a la preparación. Jugó San Ros, que va a estar para la Supercopa. También jugó Radovich, que tuvo algún problema durante la pretemporada. Y el que todavía no sé cómo va a estar es Rodion Kurucs, que volvió. Y es el que más problemas ha tenido, más tiempo ha estado parado. A ver cómo llega, porque es un jugador vital para Sito Alonso y para este Lucas Murcia. Cartagena ya tuvo buenos números. Está este fin de semana, pero bueno, que ha estado toda la pretemporada trabajando al margen. Con menos rodaje que el resto. Menos dinámica que el resto de sus compañeros. Y luego frente a Unicaja, el domingo, pues... Más allá de jugar como local y de ser anfitrión, pues te vas a enfrentar a un equipo que viene de proclamarse campeón del mundo, así un poco anecdótico, porque es una con continuidad en su plantilla, con lo cual quizás esa ventaja, ese factor que tú pudieras tener al principio de temporada respecto a otros equipos, me refiero a Lucán, de dar continuidad, ser un bloque trabajado. En este caso coinciden. Exacto. Digamos que se va a enfrentar, en ese sentido al menos, quizá el peor rival posible, que además llegará escocido después de que Lucas le iba a decir que un viejo amigo, porque el año pasado se vieron las caras un montón de veces y este año si te verán la primera en la frente. Tú tienes buen recuerdo, ellos, ¿no? Y muy importante. Bueno, tenía recuerdo de Liga Andesa, pero palmaste creo en Copa del Rey, palmaste en la Final Four. Supercopa del año pasado. En la Supercopa. Unicaja. Por eso. Que el balance, hablando de tenis, el head-to-head de la temporada pasada está en 3-1 a favor del. Ya estamos con el tenis. Del muy importante cambiar el color de los dorsales, ¿eh? Eso para mí es determinante. ¿Esa es la camiseta oficial de Lucas? Sí. Sí. Para mí es determinante. Incluso de parte frontal. Parece que la parte frontal no se va a variar, ¿no? Que se va a variar el color, se va a poner utilizar el blanco para la espalda. Pues, es cierto que se ve poco. A nivel televisivo se ve poco. No casan bien el negro y el rojo. No se diferencian los números. No sé. Imagino que en el club estarán trabajando, estarán dando una vuelta a eso, porque en verdad que se ve una pena que no se vean los números. Alberto Martín, el ex de Lucán, ahora este en el Olilo, Cartagena. Y tiene que ser importante, por lo menos con ese perfil o con esa idea lo han firmado, que sea un jugador con experiencia en Liga Andesa y que ayude a este proyecto nuevo de baloncesto en Cartagena, como es el Olilo, que además categoría nueva. Y no es sencilla la categoría. Claro, al final es la segunda categoría, con lo cual. Hombre, hay clubes muy importantes. Sí, efectivamente. Ahí está Nemanja Radovic, el capitán de Lucas Murcia. Por cierto, la semana pasada colocaron en las vitrinas de la Universidad Católica esa copa, ese trofeo que le acredita como subcampeón de la Liga Andesa. Que queda ya un poquito lejos, pero es que es subcampeón de la Liga Andesa. Todavía no tenemos, bueno, sí tenemos, pero... No, pero el mundo del deporte no con para. Con el paso del tiempo vamos a valorar lo que hizo Lucán el año pasado. El año pasado fue... Sobre todo en los malos momentos. Que va a tener muy complicado. Seguro llegarán, ojalá no llegarán nunca, pero llegarán en algún momento. Con el paso del tiempo valorarán también los trofeos de Alcaraz. Es un poco... Pero valorarán más la derrota con Van de Zansulve en segunda ronda. Esa será la que más... Es un gatillazo. La más sangrante. Y aquí el trofeo de campeón. Como pierda Osasuna en la segunda ronda de la Copa del Rey contra el Astudillo, va a ver tú si no le metes tú a los Osasuna. Contra el Dolorense, es que, ¿no? Es que, claro, que pierda con el Dolorense. Está muy bien, pero claro, luego llega Lizarra y elimina a Osasuna en la,
en la segunda ronda de la Copa del Rey, seguramente que Fermín pilla un cabreo que no vea. Vamos a hablar ya de lo de Alcaraz. Que volveremos a lo de la semana pasada y volveremos a lo de la semana anterior. Y esto no, no es perenne. Alcaraz le ganó. Alcaraz ha sido clave. Hablaremos de la Cada vez que pasa una ronda, cada vez que pasa una ronda de Gran Slam, hacemos una fiesta para que se haya el concepto. Fíjate, un homenaje. Le dio tiempo hasta irse de boda el sábado. Fíjate si tuvo el trabajo bien hecho a tiempo, como un alumno bien aplicado. Ganó a Thomas Majas. Pues cada vez que hay una eliminatoria de Gran Slam, al día siguiente que le pongan una boda, a ver si la gana. ¿No? Ganó el doble. Si se motiva. Sí, pero y no empezó bien. No, empezó nervioso, creo. Empezó nervioso con Majac, pero bueno, le dio la vuelta y al final se retiró. Y ahora la Iber Cup a representar a España, ¿no? Así. A Europa, sí. Representa a Europa, jugará viernes y sábado contra el resto del mundo. Que esperaban había ahí en ese punto de romanticismo de que fuera Nadal. Sí. Bueno, estaba apuntado. Sí, por eso, pero vamos, creo que no. Sí, a ver, no va a estar Nadal, pero también va a ser bonito porque lo normal es que se encuentre con Federer, con el que curiosamente prácticamente no ha tenido tiempo para verse o no ha habido lugar para que se hayan encontrado Alcaraz y Federer. Por eso yo creo que ese es el punto de romanticismo, que Nadal hizo el esfuerzo en la retirada de Federer, que fue en trinque, su competición. ¿No? Es un trinque, ¿no? Bueno, es que hoy en día es todo de trinque, porque la Copa Davis también le ha dado todas las puertas posibles para trincar. Pero seguramente Carlos Alcaraz no compite en la Copa Davis, ya me refiero, no habrá una recompensa económica por participar en la Copa Davis. Es un tipo de competición. Ahí va por compromiso con España. Pero, es un tipo pero de, la otra competición que estoy diciendo seguramente da dinero. Es un tipo de competición que, por ejemplo, en el golf está la Ryder, que es un evento de tres pares de narices. Yo creo que en el tenis han intentado darle un poquito de aire, a ver si lo pueden agitar. Es un torneo organizado por Roger Federer. Va cambiando de ubicación. El año pasado se hizo en Canadá, bueno, perdón, en Londres, que fue donde se despidió Roger Federer de las pistas. Va variando. Este año toca en Berlín y Alcaraz va a estar bueno, con Medvedev, con Zverev, con Tsitsipas, Ruud, defendiendo al combinado de Europa contra el resto del mundo. Y bueno, ya de allí, que yo creo que ya lo realmente importante, partirá hacia Asia para jugar en Pekín, en Shanghái y pegar un buen trinque en Arabia Saudí. Eso sí que es un trinque. Pegar un buen trinque en Arabia Saudí a mediados de octubre. Que lo han querido llamar como el quinto Grand Slam. Porque vamos, no, es el Six King Grand Slam porque se van a enfrentar cinco campeones de Grand Slam. Ha medido un poco a Holger Rune. A Holger Rune con Calzador. Los números. Es un torneo de exhibición. Tienes un fijo de $1,500,000 por competir y 6 millones al ganador. No hay ningún torneo en el mundo que dé tanto dinero al campeón. A ver, lo de Ángel, dinero no te da la felicidad. Es que ganas un torneo de esos ya y dices, venga. Pero bueno, yo creo que extrapolándolo ya todo el mundo del deporte, se están sacando un poco las cosas de quicio. Por ejemplo, en el golf también ha pasado, no había una división. A John Rahm ha venido el circuito, se lo ha llevado. Y es que va a parecer. Bueno, sí, fútbol, estamos ya, viendo. Ya muchos jugadores. Bueno, Arabia Saudí también quiere hacer una apuesta muy importante con el tenis. Ya ha absorbido a Nadal para su federación. Ya es embajador de la federación del tenis en Arabia Saudí, con las consecuentes críticas que ha llevado eso para la figura de Rafa Nadal. Y están peleando fuerte por albergar un Master 1000. Veremos si un Master 1000, si acogen las ATP Finals, porque ya están con las WTA Finals. Este año ya, de hecho, se estrenan ahí en Arabia Saudí. Y algo más gordo quieren hacer. Cuando tienen dinero por castigo, al final, antes o después. Yo ya le he comprado a mi hija que va a hacer 2 años una raqueta. Si tiene que salir algo, esos tenistas. Pues nada, con esto lo vamos a dejar si no hay nada más, ¿no? Porque motos no ha habido y no hay ningún. Tenemos fútbol sala, el campeonato del mundo. Sí, que las fechas tampoco son. No. El fútbol sala. El otro día Duda quejándose de que, claro, va a terminar el mundial y empieza la liga. Y que llevan de pretemporada desde julio. La liga y la Champions. Sí, es un despropósito. Es tremendo. Todo ese deporte. Y el fútbol sala, no siendo un deporte olímpico, no. Ya. Podría haber hecho un poquito antes del Mundial, si ¿no? Quieres, ¿no? No, pero es que incluso, sí. Pero es que incluso ha habido ahí unos días entre que terminaba la Eurocopa, por aquello de que organiza la FIFA el Mundial y no quiera fastidiar a la UEFA, que no va a fastidiar un Mundial de Fútbol Sala, la Eurocopa de Fútbol, por ejemplo. Pero entre que termina la Eurocopa, empiezan los Juegos Olímpicos, tiene ahí una ventanita para haber puesto este Mundial. No, incluso el propio mes de agosto, que se juega bajo techo, sí. Que se puede poner el aire acondicionado, que en agosto se puede jugar
desde la Patagonia hasta Australia, o sea que puede jugar donde quiera en cualquier momento del año. Mucha gente de vacaciones, porque es un mes de vacaciones, seguramente tiene más audiencia que ahora si lo metes como calzador. Creo que la gente con el arranque de la liga, del baloncesto, el tenis, ni se enteran de que está jugando. No. Aprovechalo cuando no hay una otra competición. Claro. Y la gente lo ve. Y tenemos ya, la federación se querrá ir de vacaciones. A Chemi y a Mellado los tenemos ahí. Sí. ¿O qué? Y a César el del Pozo. Bueno, César, ¿no? César bueno, está lesionado. Está Tomás y Cortés. Cortés de Jim. En fin. Pues Carlos, muchísimas gracias, caballero. Como siempre. Vaya bien la semana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Don José, gracias. Fermín, un placer. No os preocupéis más, ya. Está todo bien, todo lo controlado. Dicho, gracias como siempre y que pasen una buena semana. Además, bueno, los de Murcia, mañana es fiesta, que disfruten de la romería y que descansen. Venga, adiós.